noche. Nosotros les mostrábamos que los boliches Doha, si no estoy mal, Cabañas Doha, que antes era Dubai, atienden desde la mañana y durante todo el día y parte de la noche. Lo cierto es que hoy fuimos a este boliche, al que antes se llamaba Dubai, hoy es Doha, ¿no? Doha. Fuimos allí y ¿sabe qué? Estaba abierto, estaba abierto. Si bien es cierto, escuche bien, están camuflando su actividad de boliches, boliche, porque para eso lo han construido, para eso lo han creado, porque se llena de jóvenes y especialmente personas extranjeras. Boliches VIP camuflan sus actividades como restaurante de día y boliche de noche. Así es. De día, mire, estaba abierto como si fuese un restaurante. Pero en el fondo se podía escuchar claramente la música. Oiga, la música. Los decibeles estaban que explotaban. Nos acercamos y escuchen lo que nos dijo el guardia o encargado. Estamos probando sonido, dijo. O sea, nos la quiso charlar. Escuchémoslo. Queríamos hablar con el dueño del boliche. Ya, pero no, gracias. Queremos saber por qué está funcionando, disculpe. No está funcionando. ¿Restaurante? Sí, también. ¿Podemos pasar a hacer imágenes? No. Para saber si es que están consumiendo bebidas alcohólicas o no. No están bebiendo, pero no. Se escucha la bulla, sí. Pero es una. Estamos ensayando nada más. Ahí está. Estamos ensayando nada más, probando sonido, y adentro está tumbada. Adentro me saco la oreja que estaba llenito. Se llena de jóvenes y especialmente personas extranjeras que cierran la puerta y chavo adentro. Que viva la música, viva la joda. Y lamentablemente, hasta donde yo sé, tengo entendido que hay algunas autoridades que conocen muy bien de esta situación, pese a la prohibición que hay por el tema de la pandemia. No es el único boliche que está trabajando de la misma manera. También nos fuimos a Paradise, ahí a la vueltita no más. Fuimos allí y también, pero ahí el administrador o encargado o socio nos permitió entrar y dijo que solamente es restaurante y que en la noche no funciona, pero les voy a mostrar otras imágenes. Vamos por favor con este material en Paradise. Denuncia a los vecinos que supuestamente este boliche estaría funcionando, ¿es cierto eso? No, es falso, acá funciona un restaurante únicamente, funciona en los horarios permitidos por las normas de la alcaldía municipal, y obviamente el boliche como tal, Paradise, no está funcionando porque no, ningún boliche está permitido. Claro que sí. ¿Podemos pasar a ver las instalaciones, es que como usted dice que está funcionando como comedor? Claro, ahorita están en este momento en limpieza, pero podemos pasar, claro que sí. Entonces, este funcionaría nomás como comedor. ¿No? Como restaurante, sí. Restaurante, sí. Como boliche. Correcto, porque la identidad o la empresa que funciona como restaurante es totalmente distinta a la de boliche. Efectivamente, como le decía, como todos los restaurantes. De día restaurante y de noche boliche. De noche boliche, lo digo y lo sostengo. Estas son las imágenes de noche. Esto es lo que ustedes ven en las noches. Y obviamente en momentos más tranquilos. Ahorita, por el tema de la lluvia y todo lo que usted quiera, la pantalla derecha en la noche y en el día funciona así. Y no nos la van a charlar. Porque los vecinos que nos han llamado, nos han dicho todo, nos han dado toda la información de lo que pasa en esa famosa piscinita que hay ahí. O es piscina, balneario, qué es al final lo que funciona en este lugar. O es un restaurante, que por cierto no había nadie, pero nosotros cumplimos con denunciar. Ahora vamos a ver quiénes son los que están encubriendo y protegiendo y socapando todo esto. Funcionarios de la alcaldía, funcionarios policiales o la unidad de trata y tráfico de la fiscalía. ¿Dónde están los fiscales? Porque aquí se llena de extranjeros. Se llena de extranjeros aquí en estos boliches. ¿Dónde está, señor fiscal? A ver, mueva a sus fiscales, que se mueva como leche hervida, porque aquí está pasando algo raro.